Mañana celebramos el Día Internacional del Euskara, incluido este ayuntamiento. Los datos de Bilbao nos dicen que más del 40% de sus habitantes son vascoparlantes o casi. Hoy, más de 90.000 personas vascoparlantes vivimos y trabajamos en Bilbao. El núcleo urbano que más vascoparlantes aglutina en toda Euskal Herria es Bilbao. Así las cosas, y teniendo en cuenta que el euskera es idioma oficial, en bilbao no podemos estar contentos con las medidas de fomento del euskara tomadas por nuestro ayuntamiento en los últimos años. los avances han sido mínimos en los diversos campos de actuación. junto con bayona es la única capital de euskal herria que no tiene ordenanza de euskara y en cuanto al plan de utilización de la euskara no ha habido avances significativos. no hay decisión política para que todas las nuevas contrataciones de trabajadores sean bilingües. Respecto a las subvenciones para aprender euskera, no solo no hemos avanzado, sino que hemos retrocedido. El pasado año se les quitó a los que cobraban la RGI y este año se les ha retirado la subvención a la Asociación de Familias de, Ochar de Ocharcoaga, que disponía para casi 200 adultos pudieran estudiar euskera en un barrio donde, si cabe, se hacen más necesarias las ayudas para promocionar el euskera. Por desgracia... Bilbao está ganando un premio que no motiva ruedas de prensa del concejal del área. Según el EVIDE del Gobierno Vasco y el Observatorio de Euskara Beatokia, Bilbao ocupa el primer lugar los últimos años en la conculcación de los derechos lingüísticos en el funcionamiento de este ayuntamiento. El recién aprobado proyecto de presupuestos para el 2012 con los solos votos del PNV gracias a su mayoría absoluta ha supuesto una nueva reducción de las partidas dedicadas a la promoción del Euskera, 555.000 euros menos respecto al 2011, esto es, un 22,35% menos y un 34% menos en los dos últimos años. Y si detraemos los gastos de personal y de funcionamiento del área de Euskera, nos encontramos con que de 100 euros solo se invierten 16 céntimos para la promoción directa del Euskera. Eso sí, esperamos una declaración institucional hermosa a favor del euskera de algún responsable del área de euskara pero la realidad es distinta. necesitamos pasar de las palabras a los hechos. para bildu todos los días son el día del euskera y todos los días debemos trabajar por el euskera en los plenos a la hora de presentar enmiendas o mociones cuando hacemos públicos escritos o comunicados cuando damos ruedas de prensa etcétera. Por todo ello hacemos nuestra la declaración que el pasado mes de mayo sacaron a la luz pública un buen número de agentes sociales que trabajan en el mundo del euskera. Bilbao necesita una ordenanza del euskera. El euskera, aun en tiempo de crisis económica, necesita un presupuesto mayor. Las subvenciones del la euskera deben ser universales. Se debe poner en marcha en todos los ámbitos de la ciudad planes eficientes de promoción y uso del euskera. El ayuntamiento debe revisar el plan de utilización del euskara, en el que deben tomar parte todos sus trabajadores y debe acordar que todas las nuevas contrataciones de trabajadores sean euskaldunes bilingües. El ayuntamiento por fin debe exigir criterios lingüísticos a todas las entidades que reciben subvenciones, así como a todas las subcontrataciones. Reconociendo la labor de los agentes sociales que trabajan por el Euskera en Bilbao, el Ayuntamiento debe dar cauce a la participación de quienes lo deseen en el plan para recuperar el Euskera, creando al efecto la comisión de seguimiento que el propio plan prevé. Por otro lado, ¿qué tipo de compromiso ha encontrado Bildu en este Ayuntamiento a favor del Euskera en su quehacer diario? Ciertamente hemos contemplado un compromiso escaso, insuficiente. Su presencia es nula desde la presidencia de sus órganos y comisiones, salvo excepciones. Y en los plenos todos somos testigos de qué grupo político utiliza Euskera. Por cierto, en el último pleno, 45.000 euros transaccionados para el fomento de Euskera con el PNV, que no eran para Bildu, fueron eliminados por una incorrecta interpretación que se hizo de un término utilizado por nuestra concejala Ichiver en Euskera. Bildu propone estas medidas concretas, aquellas que garanticen la atención en Euskera a todos los ciudadanos y ciudadanas en todos los servicios que ofrece este ayuntamiento, incluidos los de las contratas y subcontrataciones. Reponer para todos las subvenciones para alfabetización de adultos. Remodelar los programas para jóvenes y de ocio para garantizar que todos los niños, niñas y jóvenes de Bilbao que participen en ellos puedan vivir en Euskera. Tomar especiales medidas para fomentar el uso del Euskara en las asociaciones de Bilbao. Intensificar la presencia del Euskara en el paisaje lingüístico de Bilbao a través del programa existente Viribilco, llegando a acuerdos con los comerciantes y hosteleros en cuanto a las ratulaciones en Euskara, así como con las empresas que se anuncian en las calles de Bilbao. Ofrecer ayuda institucional y económica a los medios de comunicación en Euskara, ya sean municipales, comarcales, provinciales o nacionales y por fin crear el Consejo de Euskera. Para finalizar, anteayer mismo el alcalde nos echó en cara que Bildu está en contra de todo. Bildu está a favor de infinidad de personas y temas que preocupan a los bilbainos y bilbaínas y sin duda a favor de trabajar por el Euskera hoy, mañana y siempre, todos los días. ¿Cuál es a este respecto la verdadera actitud del señor Azcuna? Aparte de decir Eunón, ciertamente no vemos en modo alguno su compromiso hacia el euskera. Y la actitud del PNV ha quedado diáfana en estos presupuestos. En la práctica, en el bolsillo de todos los bilbainos y bilbaínas que ponemos nuestros dineros para esos presupuestos, está alejado de fomentar el euskera.